agradeciendo la oportunidad que nos brindan por este importante medio y para invitar a aquellos establecimientos educativos de nuestro municipio a que se dignen conformar las respectivas brigadas escolares de emergencia. Tenemos un claro ejemplo demasiadamente importante en nuestro municipio, como es la institución educativa de María, que la semana anterior se dignó en visitar nuestras instalaciones con este especial grupo de estudiantes que hacen parte de la brigada escolar de emergencia. De acuerdo a la ley 115, artículo 10, parágrafo quinto, del año 1994, pues invitar a que estos establecimientos educativos cuenten con un plan de gestión del riesgo escolar. Para ello, pues nuestra institución de bomberos ha servido como asesora a estos establecimientos educativos y quienes lo estén interesados, pues también lo hagan. Reiteramos, el año anterior la institución educativa María lo hizo y aún continúa con dicho programa, ya que todavía vemos que en algunos establecimientos se siguen celebrando, como por ejemplo el Día de la Cruz Roja. Vemos pues ya que esto ya tiende a ir desapareciendo, ya que el mismo plan de gestión del riesgo contempla esas actividades, tanto de la atención de primeros auxilios, como la evacuación, como la extinción de incendios, la recuperación de los bienes, en sí todo lo que relaciona a la gestión del riesgo y la protección tanto a nivel educativo como tanto a nivel municipal. Es así que hacemos un llamado a estas comunidades educativas para que se acerquen y con mucho gusto les estaremos brindando dicha asesoría.